En este episodio de Sobremesa Flamenca estoy con una de las guitarras que más proyección tienen a día de hoy en el mundo de la guitarra flamenca, sobre todo de concierto, aunque también lo he visto acompañar de forma brillante a enormes artistas del panorama flamenco. Ya ha ganado muchísimos premios a pesar de su corta edad y estoy y no tengo ninguna duda de que nos va a regalar Enormes composiciones y trabajos que seguramente quedarán para la historia. Así que Alejandro Hurtado, te doy la bienvenida a Sobremesa Flamenca. Muchísimas gracias, Andrés. Un placer estar aquí contigo, echar un ratillo de, de guitarra y bueno, y encontrarnos de nuevo. Alejandro, una de las cosas que me llama la atención es que todas las cosas que estás haciendo ahora y con las figuras que estás trabajando, los conciertos que estás haciendo, y tu inicio y tu residencia es en Alicante. Cuéntame cómo fue tu, tu relación, tu primera relación con la música y cómo llegaste al flamenco. Bueno, pues yo sentí la llamada de, de la música, empecé a tener curiosidad por, por la música en general, escuchaba algún instrumento y como que me llamaba la atención. De hecho, mi padre es eh, aficionado Taurino y en las cintas que tenía de José Hidalgo Belmonte, sí. pues aparecía música de guitarra, de, de Tárrega, el Capricho Árabe, eh, las variaciones de la flauta Mágica de Sor... Sí. y no sé empecé a tener esa llamada comprándome libros de infantiles de Bach con el disco bueno aparecían sí. cosas de órgano y me llamaba la atención sobre todo el órgano y un amigo pues me dijo de, de apuntarme a clases de guitarra y pues accedí, por, por tocar un instrumento por tener algún contacto o sea que lo mismo serías pianista ahora o... sí quizás sí no, no lo sé o sea es la llamada sí, sí, de la sí, música sí. no sí. Y, y bueno y me comencé a, a estudiar guitarra canciones populares y cositas así y este profesor que se llama Marco Uceda empezó sí. a introducirme en el flamenco. Me ponía cositas por Soleá, cositas por Sevillana, y hasta que me puso alguna cosita también de Paco de Lucía. Y sí, sí, compré un disco de, de, de Paco de la antología que salió en el 2004 con el del sí. Premio Príncipe de Asturias. Sí. Y bueno, cuando me puse. Bueno, recuerdo ese momento no de poner el disco. Y decir, ostras. ¿Esto cómo se hace? Esto es como que. Sí, es como que esto es lo que quiero hacer, ¿no? Un poquito claro. de esa manera, ¿no? Sí, Una sí, revelación. Sí. Y me da la sensación de que dentro de tu, de tu concepto musical y tu forma de relacionarte con la guitarra, esa primera relación con la música, un poco de Bach, lo clásico, Sore, eh, han marcado, a, incluso hasta ahora, ¿no? En tu forma, en tu concepto, en tu. Eh, el cuidado que va un poco más allá de lo que normalmente alguien que, que toca flamenco de toda la vida no llega a pararse, ¿no? Que puede ser eh, armonía, cuidado de las voces, sonido. Cuéntame un poquito de sí, eso. Sí, para mí fue fundamental mis estudios en el grado elemental, grado medio, el grado profesional, sí. que se llama ahora, ¿no? Porque, claro, eh, tras estudiar con, con este hombre, estuve un año, al año siguiente comencé a dar clases en el conservatorio, sí. y claro, allá en San Vicente del Raspey, que es mi pueblo, en Alicante. Eh, está la especialidad de guitarra clásica. Y bueno, este profesor, que se llama Raúl, Juan Ruiz, sí. me, bueno, digamos que me respetó esa manera de, de tocar flamenco. Nunca he tocado con la pierna izquierda, la pulsación, hemos, partimos como... Un, hasta aquí podemos pasar. Sí, ¿no? sí, sí. Y, pero tanto las clases con, de análisis, de, de armonía, todo me ha marcado muchísimo. ¿no? Y, y bueno, son herramientas que uno se lleva. Que, que como te marcan tanto en, en los inicios, ¿no? Pues luego cuando te, te enfrentas a componer una falseta o te enfrentas a interpretar algo, de, bueno, de, de corte flamenco, ¿no? Pues sí. como que ves un poquito más allá, ves ese... Claro. No sé, otro, es, yo creo que es otro enfoque, ¿no? Otro enfoque sí. distinto. Claro, yo, yo creo que a la hora de componer una falseta es como que casi ya la estás analizando a la vez, ¿no? Un... Sí, sí, curiosamente sí. Es como que a veces, claro, te, te dejas llevar... Bueno, por, por la espontaneidad, por la intuición un poco, sí. pero siempre está ese piloto automático que te dice: aquí estás haciendo esto, se te abre un abanico más de posibilidades claro. y, y un poco como que tú tienes el timón, ¿no? Sí. Eh, quizás si no, si no estuviese eso, iría solo, quizás el timón, ¿no? Iría claro. ah, por aquí, venga, vamos a desarrollar esta idea como ha venido, pero a lo mejor ahí se te abren más abanicos sí. y, y eres, no sé, tienes como más. Más dominio, ¿no? Un poco de eso, ¿no? ¿Y tú crees que es inevitable, en, un poco en el camino de la guitarra flamenca, de que suceda, eh, de que ya todos los guitarristas empiecen a ser mucho más analíticos? Bueno, no sé si analíticos, pero lo que yo creo que, que la, guitarra, eh, la guitarra flamenca y la guitarra clásica estaban muy unidas sí. en un principio, luego se separó por diferentes motivos, y como que de alguna manera ahora está volviendo, ¿no? Bueno, también... La guitarra flamenca ha tomado de, de, del jazz, de otra, de otra serie de músicas, ¿no? Entonces, claro, al tener más conocimiento de músicas que sí que tienen un bagaje académico de sí. muchos años, claro, el punto analítico está ahí. Entonces, eh, yo creo que sí, que es inevitable, que al final... Sí. Lo que pasa es que hay que tener un poco ese, ese balance sí. y, y medir un poco, ¿no? Porque al final el flamenco es una música que, que, que bueno, que viene de, del pueblo, es muy espontánea y, y tiene unas... Claves, tiene una, unos canones que, que pueden compaginar, pero tampoco se pueden. Claro, poner? un poco la línea Manolo Sanlúcar, Cañesares, Riqueni, esa línea intermedia, ¿no? Sí, sí. Claro. Eh, sí, sí, sí. Y Alejandro, dentro de, de esta primera etapa, así de formación, aparece una figura muy importante para ti también, que fue David Se y luego su padre, el nani, que es, es casi una leyenda. ¿no? Sí, 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 desde luego. Y. Y es un poco un giro bastante radical, porque David tiene esa escuela de caño roto. Eh, además, una escuela, tal vez técnicamente, la más virtuosa dentro de la guitarra flamenca. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue algo también de, de casualidad. Yo estaba todavía estudiando en el conservatorio en Alicante, mi sí. pueblo, y fui a Madrid a ver un espectáculo de, de Sara Varas. Y él estaba allí como, como guitarrista, le esperé a la salida y vamos que es una persona increíble, ¿no? pues hablando de guitarra, que si las cuerdas, que si las uñas, y me ofreció ir a su casa de manera desinteresada, cuando yo quisiera, a estudiar con él. Entonces, claro, una persona que... Yo nunca he tenido un maestro, o sea, una referencia así tan grande, ¿no? Un bicharraco de la guitarra como es David, sí, sí. yo nunca lo había visto de, de cerca, ¿no? Entonces, bueno, llegué a su casa, yo, claro, tenía... Eso fue en el 2009, yo tenía 14 sí. años, sí. ¿no? quizá no lo había cumplido y yo, que soy lo más vergonzoso del mundo, pues claro, meterme dentro de esa familia y bueno, y fue una generosidad, una generosidad increíble, o sea, me empezó a ponerme todos los estudios que ellos hacían, sí. empezó, a, claro, yo nunca había hecho ejercicios para guitarra en ese momento, ¿no? Entonces, claro, tampoco sabía que se grababan las falsetas, o sea, yo no me llevaba ni móvil, ni, claro. ni grabadora y él me decía, yo lo cogía todo aquí, de hecho los ejercicios de David los hago a día de hoy y no los tengo grabados una no, cosa curiosa y luego ya me traje una cámara me dijo grabate todo lo que y, y le grabé qué generoso y... no, no no increíble o sea iba a su casa por la mañana desayunábamos guitarra comíamos guitarra <laughs> luego me iba a dormir y era todo el fin de semana viernes, sábado y el domingo y él se iba al tablao se iba a tocar sí bueno eh, cuando yo iba pues digamos que él guardaba esas fechas para, para estar conmigo el máximo de tiempo wow. posible y... qué bonito y bueno eso a mí me, me abrió muchísimo no porque ya te digo un bicharraco así esa técnica sí, sí, sí. esa manera de concebir la guitarra pues te marca y luego bueno ya uno toma su camino no porque al final no me considero de la escuela de caño roto pero considero que me ha marcado muchísimo no porque son mis cimientos realmente. claro no, por eso por eso me llamó la atención porque si yo te escucho tocar no se me ocurriría que tuviste eh, parte de tu formación de Escuela Caño Roto. Y, sí, sí, sí. y eh, por eso es interesante que seguramente muchos que, que te han escuchado tocar ahora mismo se están sorprendiendo, ¿no? <laughs> Puede ser, sí. Pero fíjate que yo he tenido... Lo he tenido como base. Lo he tenido... Mira. Todas esas variaciones, esas falsetas. Sí. Y, pero bueno, me acuerdo que me lo dijo Israel. Que cuando coincidimos en sí. el concurso de la Unión. Sí. Me lo decía. Y dice, es que en tus cosas, dice, está mi padre ahí, pero no está. O sea, es como que tú te lo llevas... Sí. A otro lado y, y también me, me, me alegra mucho que me lo digan, ¿no? Porque yo realmente... Israel es otro bicho de... Otro bicho. Y yo con él también he estudiado mucho <laughs> sí. y, y yo cada vez que me pongo la guitarra en las piernas, yo me acuerdo de ellos. O sea, claro. me acuerdo de ellos, de verdad. Sí, sí, sí. Algo muy... Son muy especiales. Son, de verdad. Sí, sí. Y, y Alejandro, ya un poco me estabas contando del conservatorio allí. ¿Cómo fue tu experiencia de pasar por Córdoba? Porque ahí tú tienes el grado superior de guitarra flamenca. Te pegaste cuánto? ¿Cuatro o cinco años? Sí, cuatro años de, allí en, en Córdoba. sí Y bueno, fue un cambio radical también, porque sí. aparte de, también con, con David de Duela, en San Vicente estaba estudiando con, con un guitarrista que se llama Roberto Sabater, que ahora sí. está en, en, en Jerez, dando clases, y yo con él estudiaba mucha armonía de jazz. Sí. Digamos que las clases estaban muy enfocadas en eso, ¿no? Mira, Entonces, yo tenía un, como un concepto muy... Muy armónico, muy, mucha complejidad, mucha cosa. Entonces, claro, cuando yo llegué a Córdoba, sí. el chip también como que me cambió, ¿no? La solfa mí. Sí, claro, como que dije, <laughs> ostras. Pero, pero quizás ese choque a, a otra gente podría decir, bueno, qué pobre, ¿no? Yo qué sé, a veces sí, que sí, está sí. esa complejidad, ¿no? Sí. Pero, o sea, me cambió totalmente y quise meterme en profundidad en ese en esa estética, ¿no? Sí. En esa estética. No, me acuerdo también alumnos de allí que daban clase con, con Juan el Tomate, ¿no? El primer profesor de Vicente. Sí. Y, y esa manera de tocar y a mí me llamó mucho mucho la atención, ¿no? Mira. Y bueno, fue una experiencia maravillosa allí. Bueno, con Manolo Franco, con Paco Serrano, o sea, maestro ah, refre, Y ahí me marcó muchísimo Córdoba, eh, también David Pino, una persona muy importante sí. en en mi vida, un amigo. Enciclopedia también. De... Y, y vamos, con él he aprendido muchísimo. Y él tiene culpa de, de que yo luego me haya hecho muy aficionado a, a la guitarra antigua. Al flamenco, sueto, de. De la época de los años 20 para adelante. Sí. ¿no? Un poquito, ¿no? qué, qué bueno que estamos llegando a ese tema porque hay, hay dos preguntas que tengo ganas de hacerte. Por una parte, eh, la importancia que tiene estudiar el repertorio clásico. O sea, ¿cómo sientes tú que desde. Desde el punto de vista de la formación de un guitarrista, es importante tocar a Montoya, eh, bueno, toda la escuela, de alguna forma, hasta Sabicas, ¿no? Porque normalmente un guitarrista empieza y ya quiere tocar de tomatito para adelante, ¿no? Claro. Pero hay todo un mundo atrás que de alguna forma son los cimientos. Eh, háblame de, de, esa, de esa escuela. Bueno, yo creo que también eh, el cante, el acompañamiento al cante, está muy ligado a esa época. Sí. O sea, es decir. Bueno, el cante, los estilos, todo pertenecen a esa estética de toque, un poco, ¿no? Sí. Entonces, claro, conocer a esos guitarristas, conocer sus estructuras en las falsetas, su pulsación, porque bueno, también cuando te metes a estudiar a guitarristas como Montoya, Pepe Martínez, esa, sí. es, es, hay una, una manera de pulsar... Muy diferente. Muy diferente, ¿no? Y muy, bueno, contraria a Niño Ricardo, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que eso te marca mucho... A, ...los cimientos, o sea, la base de decir... ...bueno, ¿cómo es el toque por granainas, no? Pues tú vas a escuchar las cosas que hacía... ...Montoya con Chacón, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa expresión, esa... ...porque ya no es solo cuestiones eh, técnicas, ¿no? De armonía o de construcción... ...sino la, la expresión, lo, lo, los matices que, que, que... conlleva cada identidad de cada toque, ¿no? Sí. Y eso, esos maestros fueron los que... ...los que sentaron cátedra... Claro. ...para luego las siguientes generaciones poder desarrollar... ...eso, que como dijo Paco en alguna entrevista... Eh, hubieron cosas que se, que se dejaron atrás, o sea, cogieron y evolucionaron lo que pudieron, pero hay mucho material todavía que rescatar y lo veo fundamental. Sí. Y ahora ya voy a la segunda pregunta, que eh, más que segunda pregunta es contarles a todos los que nos están viendo y escuchando de que estás inmerso en un proyecto, eh, que además el disco va a salir a la luz pronto, de la obra de Montoya y de Manolo de Huelva. Grabadas en sus propias guitarras. Eh, que Eso cuando lo leí por primera vez, dije, es alucinante. Yo tengo que preguntarle a Alejandro cómo se dio esta, este proyecto. Y, y bueno, si nos cuentas un poco cuándo se podrá escuchar. Porque realmente es un. Como, como legado histórico, un proyecto maravilloso. Sí, sí, vamos, yo desde que. desde que fui consciente de, de este proyecto sí. es como un regalo, ¿no? Porque, como te digo, o sea, desde mi etapa en Córdoba. Sí. Comenzó la afición por, por, por ese tipo de toque. ¿no? Y yo siempre, cuando he acompañado para cantar, siempre he usado ese, ese repertorio. Y bueno, eh, por mi curiosidad, por mi, por mi ganas de aprender cosillas de, de estos maestros, eh, fui consciente de que una familia aquí en Sevilla, sí. eh, la familia Zayas, eh, tuvieron mucho contacto tanto con Ramón Montoya como Manolo de Huelva, y ellos poseían las transcripciones de la totalidad de las falsetas de Manolo de Huelva. Entonces yo fui a visitarles sí. para revisar un poco el archivo y en alguna de las visitas, pues eh, Rodrigo de Zayas, que bueno su padre fue el que grabó a Montoya en París y grabó la película de la argentinita que sale Manolo de Huelva, me enseñó las guitarras de sí. Montoya, de Manolo de Huelva y demás y me escuchó y me dijo que que yo eh, que podía ser la persona ideal para para poder llevar un proyecto así, ¿no? De poder grabar la propia música de estos dos maestros con sus propias guitarras, ¿no? Y Increíble. se ofrecieron de esa manera y bueno, <laughs> fue un regalazo. Yo volví a casa, me puse a estudiar como loco ¿Sí? para, bueno, para agilizar un poquito el proyecto porque me hacía mucha ilusión y, sí. y digo, esto hay que hacerlo sí o sí ya, ¿no? Te sumergiste ahí, en total, me, me empapé de de Montoya de Manolo de Huelva que también <laughs> un poco la dificultad de Manolo de Huelva que no hay Mucha, mucho material, solo de guitarra. Hay dos grabados: hay unas alegrías y unas sevillanas. Y tuve que reconstruir un poquito los toques Claro. a partir de grabaciones que hay con, con Vallejo, Canalejas, pero también con grabaciones caseras que hizo la familia de, de Rodrigo de Zayas. ¿no? Wow. Y, y bueno, y grabé cinco toques con, con la guitarra de Montoya y cinco toques con la de. Con la Montoya Leona y, con... La, y la de Manolo. ¿Tenía algún nombre? O no, no, no. Es una no. santo del año 37. ¡Wow! Sí, sí, sí. Dos do guitarras espectaculares. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Y bueno, y se, el disco saldrá a la luz el día 7 de julio sí. y el mismo día se hará una presentación en el Parque del Alamillo aquí en Sevilla. Y si Dios quiere y no pasa nada, pues podré tocar con esa misma guitarra en la presentación. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. A ver si, si cuadramos y en algún momento las podemos mostrar ahí en el, en el ojalá, canal. Ojalá que sí. <laughs> Alejandro, y otro proyecto increíble, eh, un poco yo por las redes a veces te, te, te sigo y te mando algún mensajito. Eh, yo sé que lo habías tocado antes en Córdoba, pero cuando se anunció que ibas a tocar el concierto de Aranjuez en el Teatro Real de Madrid, yo decía, chapó. Eh, porque madre, ese pedazo de teatro, ¿no? Y, y esa obra. ¿Cómo fue esa experiencia? Además fue hace poquito, ¿no? Fue sí, hace. Hace un mes, fue en mayo. Sí. En mayo fue. Bueno, pues eso es otro sueño, ¿no? <laughs> que, que, que bueno. Eh, para mí el concierto de Aranjuez eh, me ha acompañado desde que comencé a tocar la guitarra. Porque yo uh -huh. recuerdo. El primer año de, de, de estudiar, ¿no? que sí. estaba me acuerdo en sexto de primaria en el colegio, sí. salió una colección de toda la discografía de Paco de Lucía, en los kioscos ¿no? que se vendían, y en el primer fascículo venía el DVD donde tocaba el, el concierto de Aranjuez. ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo hacer los ejercicios del, de, del colegio escuchando de fondo ese, ese DVD. Entonces me ha acompañado mucho tiempo, lo estudié en el grado medio, sí. y hubo una propuesta para hacerla en Córdoba. O sea que ya la tocabas hace muchos años. Sí, joder. yo la, la, la estudiaba y, y la tocaba y bueno, hasta que tuve la propuesta de hacerlo en, en sí. Córdoba, pues bueno, me puse ahí a, a saco con el concierto y como que le tengo mucho cariño, sí. a pesar de la dificultad que tiene y todo. Entonces, sí. claro, cuando se me brinda la oportunidad de poder hacerlo en el Teatro Real, pues es como que, joder, primero tocar en el Teatro Real sí. y segundo tocar en Aranjuez y con la responsa responsabilidad que conlleva eso, ¿no? Sí. Pero no sé, lo tengo como eso, como tan de la infancia que lo disfruté mucho. Lo disfruté muchísimo. Es una preparación bastante eh, fuerte, ¿no? Porque la, bueno, la, la complejidad técnica que tiene, sí. eh, la cantidad de, bueno, de polifonía, de construcción y luego enfrentarte ahí pues, con eso, con una orquesta que todo tiene que estar medido, el director, que cada director es un mundo. Porque en Córdoba el director quería las cosas de una manera, eh, en, en el Real de otra. Y, pero bueno. La, la conclusión es que en el Real fue un, un concierto maravilloso. ¿Y Además, eso se, se grabó? Sí, bueno, hay, hay cosas grabadas, eh, sí. tanto en audio como en sí. como en, en imagen. Y aparte, ahí también estuve tocando cosas, la J de Tárrega con, con coreografía, con Inmaculada Salomón. Sí. Y, y bueno, fue una velada que, que quedará para recuerdo para mí. Siempre, qué bueno, pero. qué bonito. Y, y, y aquí quería pasar un poco un tema, porque yo siempre intento, y se lo, se lo digo a cada guitarrista cuando estamos conversando, de que de alguna forma la instancia de la sobremesa flamenca, sobre todo cuando son de guitarra, porque la audiencia es sobre todo guitarrista, es intentar aportar valor y cosas que puedan ayudar, sobre todo a los chavales que están empezando o que en algún momento, yo qué sé, se sienten bloqueados y de pronto un referente que admiren les dé algún consejo. Entonces... Aquí sí te quería preguntar, ¿cómo te preparas por una parte mentalmente y luego con la guitarra para abordar estos compromisos con tanta responsabilidad? Porque cualquiera que haya tocado la guitarra en su casa y en un teatro, parece que en el teatro las manos son de otro. ¿no? Eh, salvo que ya te conozcas mucho a ti mismo y sepas lidiar con esa adrenalina. Entonces, ¿cómo, cómo por una parte mentalmente eh, abordas esa preparación? bueno yo al final mmm, uno esas dos cosas o sea tanto sí. lo mental como, como el contacto con el instrumento sí. bueno uno desde que siempre empieza a tener contacto con el escenario no pues sí. sabe un poco y dice bueno no tiene nada que ver no tiene nada sí, que sí, ver sí. entonces claro para yo mi estudio diario está enfocado en eso está enfocado en, en el máximo control el poder dominar cualquier adversidad que se te pueda pasar no sí, sí, entonces sí. pues yo lo que hago es tener mucha disciplina, trabajar cada, cada pasaje, cada cosa, la, pul la pulsación, todo, o sea, tener el máximo control y luego, bueno, quitarle un poco de peso a, yeah. al asunto, ¿no? Porque sí. al final, bueno, sí, el teatro real, o, pero cualquier sitio, o sea, al final, da igual el espacio donde te enfrentes, que tú tienes que tratar de, de, de estar ahí, de hacer sí. lo que uno hace, que es tocar la guitarra y... Y bueno, y decir que si se falla una notita o dos, pues tampoco pasa nada. O sea, sí, sí, yo qué sí. sé, hay trabajos que un médico tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Porque hay claro. una vida ahí, yo qué sé. O... Voy a fallar unos centímetros en el corte. Claro, fíjate, ¿no? Hay, no sé. Y, y yo creo que de esa manera es como que se ve todo un poquito más sano. ¿no? Sí. Porque es más disfrutar el momento y sobre todo sentirte preparado. Sentir, sentirte preparado. O sea, currar mucho y para que cualquier contratiempo que ocurra poder mmm, sobrellevarlo de la mejor manera posible, ¿no? O sea, tú eres, por ejemplo, de, de echar muchas horas y grabarte, escucharte, analizarte. Eh, o sea, ese proceso, de alguna forma, tienes como un método que te haya que hayas encontrado, una forma de estudio que tú digas, mira, con esta la verdad que horas rendimiento es, es como funciona mejor. Sí, o sea, sí, yo me grabo, eh, estudio lento. Sí metrónomo, o sea, yo siempre tengo el metrónomo puesto, sí. siempre, <laughs> y controlar cada, cada pulsación, cada... O sea, es, esa sensación, fíjate que a veces pensamos en el sonido, ¿no? Obviamente. Sí. Pero mucho, eh, yo creo que es muy importante la sensación. Sí. La sensación con el instrumento, el tacto... Que sea agradable. Que sea agradable. ¿no? Esa sensación, el contacto con la temperatura del instrumento, esa cosa, <laughs> es algo... Sí. Para mí, vamos... Yo creo que de lo más fundamental. De hecho, cuando sí. estoy en un camerino antes de salir, yo busco que la temperatura sea ideal. Sí. Que las manos. Yo soy muy maniático, me lavo las manos mucho. ¿Sí? Y Tener ese tartum muy agradable, ¿no? Que, sí. Para sentirme, bueno, en esa zona de, de, de Y la temperatura es un tema, porque casi nunca es la ideal, ¿no? O, o está como una nevera, o hace calor, o hace o el camerino está a una temperatura, y sale. El contraste y eso y la guitarra cambia completamente y tú dices venga adaptarse en 10 segundos se llama la película ¿no? total, sí. total. pero por eso al final hay que estudiar mucho para que cuando te pasen sí. esas cosas y estés un poquito más incómodo la silla es muy alta o no sé intentar bueno poder dominar claro. lo máximo posible Djokovic decía una frase curiosa decía si fallas en prepararte estás preparado para fallar <risa> claro, claro. <risa> Sí, sí. Claro, me imagino. Yo, de alguna forma los tenis, Nadal o Djokovic o gente así son casi como solistas, ¿no? salen ahí a la, a la cancha y a ver, venga, cada día será diferente, pero es lo que tú dices, ¿no? Una preparación de disciplina eh, sin hacerte daño. Eso es. Pero igual es bonito que lo digas porque el, el quitarle peso no es tan simple como como tú lo cuentas, porque cuando viene un compromiso importante, lo normal a veces puede ser machacarnos, sobreexigirnos y al final pasar una barrera del, del querer dar lo mejor a tú mismo hundirte. Sí. Entonces es como una delgada línea que hay que tener madurez, eh, no, ya no solo musical, sino que emocional, para decir, voy a dar lo mejor de mí sin machacarme. Eso, ¿no? es. sí, sí sí. Eh... sí, sí. tanto en el estudio como, como en directo, ¿no? Yo me acuerdo preparando el Aranjuez sí. de estar en casa, como dices, ¿no? Machacándome. Y llegar a un momento de decir, bueno, vamos a tranquilizarnos un poco. Porque a veces hay, la medida siempre es. es medir las cosas es muy, sí, es muy bueno, ¿no? Claro. Y ser consciente de, de todo y. No sé. Es el, el control, sí. Qué bueno, qué bueno. Y Alejandro, antes de pasar al cuestionario del guitarrista, eh, me gustaría ponerte en la situación de que tú eres profesor de, profesor de guitarra. Y viene un chaval que tiene aspiración de querer dedicarse a la guitarra y empieza a estudiar contigo. ¿Qué consejos le darías tú? Bueno, yo. Mmm, le dejaría, obviamente, su, su curso natural, pero sobre todo, la afición. Que sea aficionado. Sí. Porque la afición hace que tenga una ilusión, ¿no? Sí. Y el objetivo es aprender, es conocer, y, y eso te lleva a. Bueno, a poder estudiar y, y cada vez superarse, ¿no? Pero que sí. el objetivo no sea en llegar a algo, sino el objetivo sea conocer y saber y, y, y disfrutar de esto. Qué bonito. Yo creo que es lo más... Bajo mi, mi opinión, ¿no? Es, es lo más sano, ¿no? Claro, es el motor de todo lo otro. Si no está la afición, no... Hay algo ahí que, que, que cojea, ¿no? Creo yo. Aparte que un camino sacrificado. Si no te gusta... Si no es una devoción... Eh, se hace muy cuesta arriba, ¿no? Claro, porque no sé, y al final que la música es eso, ¿no? El arte, el arte es... Eh, lo fundamental es eso, ¿no? Conocer y, y, y disfrutar con eso, o sea... Sí. Es algo... Hmm. Qué no, bueno. Dios, sí. Bueno, pues voy a empezar a disparar el cuestionario del guitarra. Muy bien. ¿Guitarra blanca o negra? Pues la verdad que después de mucho tiempo... He llegado a la conclusión de que siempre tengo en casa guitarras blancas. O sea, es lo que... No sé, solo tenía una guitarra negra sí y, no sé, por la tímbrica... Y fíjate que yo he estudiado guitarra clásica sí, sí, y... Sí. Pero, no sé, me da un punto la guitarra blanca de Ciprés que, que el palosanto no me lo da tanto. Sí. Y es menos conflictiva para sonorizarla también, ¿no? También, también. Sí, sí, sí. Eso también <laughs> hace mucho. Sí, sí, sí. Y luego tu postura a la hora de tocar. Pues yo siempre, en escenario, sí. siempre toco con un pedal. Sí. Siempre. En casa cambio, con la pierna sí. cruzada. No, mira. Eh, de hecho, en escenario antes también tocaba con la pierna cruzada, hasta hubo un momento que de, de tantas horas me entró un dolor en, en, sí. en los riñones y eso y, y cambié el banquillo y... Claro. Y la verdad es que estoy súper, súper cómodo. Y de hecho, es que en escenario, si no tengo un banquillo, me, no sé, es sí, algo sí, ya sí. psicológico, pero tiene que ser eso. Claro. <laughs> sí, Luego sí. usas la cejilla tradicional o la moderna. La moderna, la moderna. Yo creo que pisa mejor, es más rápida y más resultosa. Sí. Afinador, sí. El de, el de Adario, ese sí. pequeñito discreto. <laughs> Luego las uñas las tienes de porcelana, gel, naturales. ¿eh? Naturales. O sea, yo nunca se me han roto las uñas, por suerte. Y, y bueno, con una, una medida algo ni muy larga ni muy corta, un poquito así. Claro, además que es tan personal, ¿no? Todo eso... Claro, cada, cada mano... Yo me mordía las uñas de pequeño y tengo los dedos muy gordos y, en fin, llegar ahí a un punto que me vaya bien, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, ¿nylon o carbono? Nylon siempre. Me encanta esa calidez y sí. no puedo con el carbono. O sea, tanto por la, la tensión que tiene, la rigidez que tiene la sí. cuerda y luego que... Te, también bajo mi opinión, ¿no? Siempre eh, te permite hacer menos colores. Ya. Te permite no sé, el nylon es un poco más tiene más variedad de, de timbres incluso, sí, 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 sí ¿y alta, media? Vale. pues en esta guitarra que estoy tocando ahora que es una hermano conde del 74 que la verdad que es un, sí. un, una joya para mí haber podido encontrar esa guitarra le pongo tensión media, porque es una guitarra que tiene tensión sí. y también por los años y eso para intentar claro. que el instrumento claro. dure lo máximo posible <laughs> Sí. Está bueno, no tiene sorpresa. ¿Eres disciplinado? Sí, 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 mucho. Me da seguridad. ¿Diurno o nocturno? Pues voy a rachas. Voy a rachas porque hay temporadas que estoy estudiando por la noche. Yo siempre estudio en la cocina de mi casa. Es una cocina grande que está como en el centro y no claro. molesto. Ahora entiendo por qué te comen la guitarra, tío. La guitarra y... Y, y bueno, y, y bueno eh, allí... Ahí estudio y, y entonces a veces por la, por la noche estoy hasta las 2 de la mañana o eso y a sí. veces que me levanto muy temprano y a las 8 de la mañana estoy con la guitarra. O sea, voy claro. un poco, depende de, de la edad. Claro. ¿Te pone nervioso antes de salir a tocar? Me entra ese punto de, de inseguridad un poco de, de, bueno, a ver cómo estamos hoy, ¿no? Sí. Yo creo que, que cuando uno se enfrenta al escenario, no se enfrenta al escenario, sino se enfrenta a uno mismo, ¿no? Claro. Y, y bueno, siempre está ese punto de responsabilidad de querer por lo menos mostrar lo que lo que uno es, ¿no? Sí. Y eso, pues, sí. o al menos la mejor versión de uno mismo. Eso ¿no? es, sí, como... sí, sí, sí. Intentar ser la verdad, ser no, la verdad. Ya ¿no? está. Y, sí, sí, sí. Y luego acompañar o tocar solo. Me gusta mucho acompañar, la verdad. Pero ese punto que yo consigo tocando solo, que es casi como meditar, o sea, yo sí. lo contemplo así, a mí eso me, me vuelve loco. O sea, a mí me encanta estar tocando tocando solo y no sé. Estar como flotando, eso sí. es, para mí es algo muy, muy especial. Qué bonito. Uh -huh. ¿Y qué te gusta hacer antes de salir al escenario? Pues, bueno, estar media hora antes o 45 minutos. Eh, tener ese contacto con la guitarra. Lo que te sí. decía antes, ¿no? El tema de la temperatura. el No sé, para mí me da mucha seguridad eso. No hacer mm, ejercicios de técnica muy pesados, sino es estar en, en contacto con la guitarra y con las cuerdas y estar así. Sí. Luego un consejo para viajar con la guitarra. Siempre tener todo muy controlado, que te saquen extra seat, llamar a la compañía y decir bueno tengo esto de verdad. <laughs> o sea, Estoy viajando y... con la guitarra, de Manolo lo de Huelva. <laughs> y eso claro, y depende de dónde viajes, depende del claro. clima, de todo pues. Bueno, si tienes una guitarra favorita, una guitarra que tiene sí. un poquito más, que sea un poquito más delicada, pues depende, pues llevarte una u otra, ¿no? el paquete aconsejaba viajar con una guitarra de 100 euros bueno, no sé sí, si, pero un punto intermedio, ¿no? cuando o sea el clima muy, claro. muy complejo, ¿no? Poquito, ¿no? Claro. luego, tres discos de guitarra Ostras. esa pregunta es difícil, ¿no? para ti, ojo, eh, siempre sí, digo sí, sí. No, no, es que tengan, no es que tú tengas que dar la referencia a la Biblia de, no, para ti sí, eh, sí. bueno, a mí hay discos que me han marcado quizás en el en los comienzos, ¿no? Bueno, el, el disco este de la antología de Paco, sí. de, que salió en el 2004, aunque es una recopilación de varios discos de él, pero a mí me marcó muchísimo sí. ese disco. Luego oh. recuerdo cuando escuché Mi Tiempo, de Rafael Riqueni. Oh, sí. O sea, eso, eso es una arquitectura musical sí. increíble. ¿no? Y otro disco también, algo que decir, del viejín. O sea, me parece, no sé. algo que, No sé, tengo mucha vinculación a ese disco, le tengo mucho cariño. Sí. Nivel galáctico. Dijo que quedará para la historia, de luego. Sí, sí, sí. Luego, ¿un sueño por cumplir con la guitarra? Bueno, eh, mi sueño es poder vivir de esto, sí. tener ilusión, afición y, y que eso sea el motor para las experiencias que, que vengan. O sea, todo lo que venga, pues que se haga con ilusión y siempre tener eso, ese fuego, esa llama que te mantenga vivo yo creo que esa, esa es la mayor ilusión ya lo que surja pues lo disfrutaremos seguro <laughs> y cuál sientes que es tu misión o sea para qué sientes que has venido a este mundo jolín también eso es complicado <laughs> bueno yo he venido a, a, a disfrutar de la música sí. a creo que a hacer disfrutar también no que, que la gente se, se emocione con lo que con mi manera de sentir esto y, y bueno y si algún guitarrista pues le puede servir lo que hago para para inspirarle o para o bueno, para coger ideas o lo que sea. Pues no sé, poco por ahí diría yo. Qué sí, sí. bonito. <laughs> bueno, Alejandro, te, te doy las gracias por estar aquí, que aquí. Estamos en un hotel precioso en el centro de Sevilla. Desde que luego. aquí he puesto el link y los agradecimientos. Y bueno, espero que nos podamos ver más veces. Tengo un montón de ganas de, de a ver si, si podemos grabar algo, aprender algo de bien de Aranjuez, bien de tu proyecto. Eh, con las guitarras de Montoya y Manolo de Huelva. Y ya también hablaremos, me imagino, cuando salga Tamis, que es tu primer disco con tus propias composiciones. Así que te deseo lo mejor, muchos éxitos como los que estás teniendo, y que nos veamos. Muchísimas gracias, gracias por <laughs> todo, y vamos, cuando quiera aquí estoy para pa lo que necesites. <laughs> Un abrazo grande. <laughs>